Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Colombia Palmera en Línea. Soy Celeste Sánchez, extensionista desde Nipalma en la zona oriental, y para mí es un gusto tener la oportunidad y el reto de ser la presentadora en esta jornada, donde conoceremos un poco más de la herramienta del índice de sostenibilidad, una herramienta que nos ha ayudado a identificar y también a ir cerrando esas brechas de los tres pilares de la palmicultura sostenible. Queremos informarles también que esta sesión será grabada y quiero también aprovechar para hacerles una invitación especial para que escuchen el podcast Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana, un espacio para aprender escuchando, y pueden acceder a las temporadas a través de las plataformas de Spotify y YouTube. Bueno, y como es costumbre, quiero darle la palabra al doctor Jorge Alonso Beltrán, director de extensión de Senipalma, quien nos dará el saludo de apertura. Adelante, doctor Jorge Alonso, y bienvenido a Colombia Palmera en Línea. Adelante. Muchas gracias, Celeste. Muy buenas tardes para todos. Reciban de Senipalma y de Fedepalma un cordial saludo para todos los palmicultores, compañeros del sector y toda la audiencia con interés en este tema. El 2022 podríamos decir de que fue un año muy exitoso porque avanzamos en estos indicadores. Podemos decir de que en el país tenemos el 28% de ese aceite certificado, que tenemos más del 50% de los productores con un índice de sostenibilidad, y tenemos un área muy importante, casi 270 mil hectáreas correspondientes a unos 47 núcleos palmeros. Sin embargo, la tarea no está completa. Hoy debemos de ser más sostenibles en lo técnico, en lo ambiental, en lo social, y queremos que este sea un negocio muy sostenible, y que esa necesidad de tener ayudas y herramientas que complementen ese mayor entendimiento y cumplimiento de las condiciones actuales de los palmicultores. Hoy los invitamos a participar activamente y usar estas herramientas de manera masiva para llegar a las metas propuestas. De manera que muchísimas gracias y adelante con el seminario, que vamos a tener muchísimos aprendizajes. Doctor Jorge Alonso, muchas gracias. Así es, hemos logrado grandes avances y continuamos con grandes retos para lograr una palmicultura sostenible. Bueno, y continuando con la programación del día de hoy, y como es habitual, nos gusta conocer sus expectativas en el tema que va a ser abordado. Para eso, con nuestra compañera Brigitte, hemos desarrollado algunas preguntas. Adelante, Brigitte, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Hola, Celeste, muchísimas gracias por el espacio. Como es costumbre, vamos a dar inicio a conocer las expectativas de todas las personas que están ingresando a este espacio de seminario. La primera pregunta que tenemos y que queremos compartir, mis compañeros estarán compartiendo el link y el código QR para que ustedes vayan dando respuesta a través de la herramienta Mentimeter, que es nuestra herramienta de cabecera para estas interacciones. Y Celeste, quiero dar lectura a la primera pregunta, y es: ¿de qué manera se materializa la sostenibilidad en el sector palmero? Entonces voy a abrir la votación y esperar a que las personas, los participantes, vayan dándole clic al link que compartimos, que mis compañeros compartieron en el chat. De acuerdo, Brigitte, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, tenemos el espacio abierto para que participemos. A quienes ya estén conectados, pueden ir accediendo al link, al QR, y responder la siguiente pregunta: ¿de qué manera se materializa la sostenibilidad en el sector palmero? Ya tenemos una respuesta. Ya tenemos una respuesta, tenemos 63 participantes en estos momentos. Estamos dando espera a que vayan animándose a escribir y a contarnos de qué manera consideran que se materializa la sostenibilidad en nuestro sector. Dos respuestas tenemos. ¿67 participantes hasta el momento?
dos respuestas, tres respuestas por acá. Bueno, poco a poco se van animando a contarnos un poco acerca de la temática, de qué conocen sobre la sostenibilidad y cómo se ve evidenciada en las zonas o de qué manera consideran que esa sostenibilidad se va notando. Tenemos seis respuestas, damos una esperita un poquito más. De acuerdo, Brigitte, y cabe recordarles que somos distintos perfiles que nos encontramos en el sector, dueños, trabajadores, técnicos, y cada uno vemos la sostenibilidad o su materialización de distintas maneras, ¿no? Todas aquellas son válidas, entonces esperamos, continuamos esperando sus respuestas. Llevamos 12 de 67, Brigitte. Tenemos 11 respuestas ya de 75 participantes que tenemos. Entonces, ustedes me dirán en qué momento mostramos las respuestas. No sé si esperamos o vamos leyendo. Yo creo que podemos, ya que se están disparando un poquito las respuestas, podemos ir aprovechando a ver algunas de ellas, Lili, por favor. Vamos a ver, mostrar resultados. Listo, Celeste. Estas son las respuestas por acá. Tenemos adelante. Bueno, ¿cómo se materializa? Nos dicen que a través de una mayor productividad de aceite 100% sostenible, con mejores condiciones ambientales y protección social, con APSCO, lograr la certificación con APSCO, lo ven también de esa manera, siendo conscientes de que debemos cuidar, de que debemos cuidar y proteger nuestro medio ambiente, generación de conciencia, por supuesto, dándole un buen uso a todos los resultados de las transformaciones en el sector palmero, siendo competitivos, nos dicen también por acá, cumpliendo las buenas prácticas agronómicas, ambientales y sociales, haciendo las cosas bien en armonía con el entorno, los grupos de interés y de manera rentable. ¿Qué más tenemos por acá? Lo ven materializado también en la formalización laboral y las buenas prácticas ambientales. También tenemos espacios con cultivos altamente productivos y de conservación para la gestión eficiente de recursos, optimización de servicios, ecosistemas y promoviendo el desarrollo de actividades humanas, también con acciones por el clima, trabajo y crecimiento económico, salud y bienestar. Por acá, realizando las buenas prácticas agrícolas y de sostenibilidad, se da en un trabajo grupal, trabajando día a día por tener esos ejes ambientales, sociales y económicos. Bueno, muchas gracias, Brigitte. Yo diría que con esto nos podemos llevar una idea introductoria de las expectativas que tienen todos nuestros palmicultores que se encuentran conectados. Y aquí quisiera aprovechar e invitar a Alcibiades, darle la palabra a Alcibiades para que nos cuente qué opina sobre estas respuestas hasta el momento. Adelante, Alci. Muchas gracias, Celeste. No, pues veo que vamos a tener un espacio muy interactivo con un público con un harto conocimiento y expectativa frente a estos temas de sostenibilidad. Así que me siento muy animado de poder interactuar con este maravilloso público hoy. Bueno, Alci, muchísimas gracias y a todos muchas gracias por participar en esta primera parte de Colombia Palmera en línea. Celeste, nos queda una preguntita más. Sí, adelante, por favor. Listo. Entonces, tenemos la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son las ventajas de que el sector palmero sea sostenible? Y ya voy a abrir la votación, voy a cerrar acá. El resultado será no. Listo, está abierta la votación. ¿Cuáles son las ventajas de que el sector palmero sea sostenible? Con la pregunta anterior, ya nos habían dado alguna idea, algunos participantes. Con esta pregunta ya la podremos responder de manera más directa. ¿Cuáles son esas ventajas que como sector vemos para que la palmicultura sea sostenible? Entonces empezamos a escuchar sus respuestas. Pueden participar con el link que se encuentra en el espacio de preguntas y respuestas del chat. Tenemos 4 respuestas y 92 participantes. Y también veo que en el chat hay
hay alguna conversación, tal vez hayan allí, no hay respuestas, me dicen mis compañeros. Bueno, entonces, 10 respuestas por el momento. 94 participantes. Cada vez tenemos mejores respuestas al uso de esta herramienta interactiva que es tan útil para conocer lo que piensan y sus experiencias o sus conocimientos en torno a las temáticas. Acá tenemos esta pregunta sobre las ventajas de que el sector palmero sea sostenible. 15 respuestas. Me dirás, Celeste, ¿en qué momento abrimos? Sí, Brigitte, yo creo que podemos ir leyendo las primeras respuestas mientras se animan los demás participantes. Adelante. Listo, Celeste. Bueno, tenemos por acá, ¿cuáles son las ventajas de que el sector palmero sea sostenible? Que va a ser más llamativo, consecuente con la actualidad mundial, mantenernos en el tiempo, generar ingresos, generar bienestar para los palmicultores, los trabajadores, sus familias y los entornos palmeros. Si somos sostenibles, somos apetecidos y respetados. Podemos ver ventajas también con mejores precios, con los mercados internacionales. ¿Qué otra respuesta tenemos por acá? Impactar positivamente la rentabilidad y sostenibilidad del negocio palmero colombiano. Otra ventaja la ven al trascender con la actividad en el tiempo. Con mayor consumo, nos dicen también, con mejores precios por tonelada de fruta y tonelada de aceite. Comunidad agradecida con ecosistemas saludables, un negocio rentable, totalmente válido. Tener una mayor participación en la comercialización del aceite, con mejores condiciones de la población palmera, cosechas con buena calidad, rentabilidad a largo plazo. Producciones diferenciadas en equilibrio con el uso de recursos naturales y respetuosas socialmente. Contribuye a la protección y conservación de los bosques, monitoreo de especies de fauna y flora, conservación de fuentes a partir del cumplimiento legal, mejora de condiciones. Uf, esta está súper amplia y totalmente válida. Realmente vemos acá que las ventajas están por todos lados. Hay una amplitud en las ventajas, en lograr que el sector palmero sea sostenible. Alcibiades, ¿cómo ves esta respuesta? Pues Celeste, la verdad, insisto, veo en este público que hoy nos acompaña, en esta Colombia Palmera en línea, un nivel de conocimiento muy adecuado también a las expectativas del sector. Considero que efectivamente hay un gran interés de que el sector sea sostenible y ven que estas ventajas ayudan a que esta agroindustria crezca, así que pues. No, veo unas respuestas excelentes del público y muy conectado realmente con los temas de sostenibilidad. Bueno, Alci, muchísimas gracias. Y ahora sí, lo que me estaba saltando. A todos, pues muchísimas gracias por participar en esta primera parte. No nos puede, pues por supuesto, faltar nuestro invitado sostenible, el Pisingo, un nombre muy particular, pato iguaza o también conocido como yaguaza de pico rojo, que por sus hábitos acuáticos este patico se ha reportado en paisajes palmeros, en zonas donde contamos con canales o con reservorios de agua. Aprovecho también, como lo pueden ver en la imagen, para que ingresen al palmicultor. En la pantalla pueden observar el código QR para ingresar o también lo pueden hacer desde la página de Fedepalma. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, llega el momento de presentar a nuestro invitado especial, ya formalmente, quien de hecho también es un invitado sostenible. Es un gusto presentarles a Alcibiades Sinestrosa Córdoba, con más de 15 años de experiencia en Palma. Trabajó cerca de 6 años en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otros sectores como el algodón, tabaco y arroz. Él es ingeniero agrónomo, licenciado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales de la Universidad EARC, especialista en Economía de los Recursos Naturales y Evaluación Económica del Impacto Ambiental, International Ocean Institute, Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene un máster en Dirección y Administración de Empresas de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, EUDE. Y actualmente es nuestro líder de promoción y desarrollo de asistencia técnica de SEIMIN Palma. Entonces, Alcibiades, nuevamente bienvenido y adelante, por favor. Bien, Celeste, muchas gracias.
y a todo este público maravilloso que nos acompaña, más de 110 personas. Una tarde, espero, para los que estén en tierra caliente, calurosa, un saludo caluroso, y pues espero que podamos interactuar en este espacio de Colombia Palmera en línea. Voy a permitirme proyectar mi pantalla. Celeste, por favor, me da retorno una vez haya logrado la pantalla completa y compartir con ustedes esta tarde. Quiero pues decirle al público de que va a ser una presentación, espero, muy interactiva, que podamos compartir estas 2 horas realmente en torno a la sostenibilidad de la palmicultura colombiana. Y para ello, pues no vamos a hablar más, sino del índice de sostenibilidad, pues es una herramienta que hemos venido desarrollando, estructurando en el sector palmero y que pues esperamos a través de ella podamos monitorear, movilizar esa estrategia que hemos llamado paso a paso en la producción de aceite de palma sostenible, una presentación que hemos estructurado con Carlos Andrés Rincón, extensionista de la zona ambiental de la zona central, pero que en este proceso de promover la estrategia de implementación del índice de sostenibilidad y de estas mejores prácticas, pues participan una serie de instituciones con la cual tenemos alianzas para mover esta estrategia, que liderado por FEDEPALMA y CENIPALMA, el programa Haz Colombia y toda la estrategia de Colombia Origen Sostenible, con el apoyo de los núcleos palmeros, sus equipos técnicos de forma integral y cooperantes también internacionales como Solidaridad Cargill, GIZ, IDH, hemos venido construyendo una herramienta poderosa para la palmicultura colombiana y que en el mundo que conocemos de palma somos los únicos que hoy tenemos una herramienta como esta. Por eso, en el índice vamos a hablar de estos 7 temas, un contexto para ponernos en materia de lo que es la palmicultura en Colombia, cómo está esa sostenibilidad, esa estrategia de sostenibilidad del sector, la funcionalidad de la herramienta del índice de sostenibilidad que se convierte en ese corazón para monitorear cómo vamos en ese proceso de implementación del índice y cómo estamos articulando esta estrategia con los núcleos palmeros y movilizando la implementación de estas prácticas a nivel de fincas tipo y, por último, unos retos y oportunidades del sector. No sin más, pues vamos a hablar un poquito del contexto de la palmicultura Colombia y pues para conectarnos en Colombia tenemos que saber qué papel jugamos. Si todos hablamos y hemos escuchado de que Colombia es el primer productor de América, es el cuarto en el mundo, pero fíjense que lo que les quiero mostrar aquí es que hace apenas un par de años hablamos que participábamos con el 2% de la producción mundial, seguimos en el mismo lugar como cuarto, pero ya nuestra producción de aceite también va logrando espacios al 2.3% a nivel mundial. Cuando lo traemos al territorio nacional, pues con 70 plantas de beneficio, un poco más de 155 municipios palmeros, departamentos 20 y 12 plantas de biodiesel, 4 zonas palmeras con un poco más de 7.000 pequeños, medianos y grandes palmicultores. Pero vale la pena resaltar que de estos productores el 75% son productores de pequeña escala que tienen menos de 20 hectáreas o hasta 20 hectáreas. Y un tema que también aquí es revelación en estos temas, el 31% de nuestros palmicultores son mujeres, un tema que para comparado con otros sectores agrícolas, la palma se pone por encima liderando la participación de la mujer y pues esto realmente es de orgullo para el sector palmero. Participamos y contribuimos a esa economía nacional, un poco más de 9.7 billones de pesos, nuestro valor de la producción. Estamos produciendo más de 467 mil toneladas de aceites exportables y pues nuestra área, a pesar de que ha bajado por las problemáticas sanitarias a alrededor de 576 mil hectáreas, pues también sigue contribuyendo y creciendo con lo que es la participación del PIB agrícola nacional. Esto nos lleva también a demostrar cifras como el empleo, por ejemplo, femenino, que supera el 14% en la palmicultura, los empleos directos que generamos un poco más de 190 mil, estamos por encima del salario mínimo nacional,
como generador de empleo y salario digno, un poco más de 1.5 salarios mínimos ganan nuestros trabajadores, generando el 82% de nuestro empleo formal. Vale la pena también resaltar que el 63% de nuestros trabajadores tienen contratos laborales con tiempo superior a un año. Esto genera a la palmicultura una cadena que realmente genera empleo estable, de calidad, y que nuestros empleos también se ven en una relación donde la palma, por cada 8.2 hectáreas tenemos un empleo directo y 1.5 empleos indirectos. En este orden de idea, entrando a los temas de certificación, más del 27% de nuestro aceite producido está certificado. Estamos hablando de más de 490 mil toneladas de aceite, y cómo ha venido creciendo año a año nuestra participación en la producción mundial de aceite certificado. Cuando hacemos una mirada a esta evolución de la participación del aceite certificado, vemos que hemos venido creciendo año a año en el volumen de aceite certificado, pero que también el estándar que más sobresale o que ha tenido mayor crecimiento es la RCPO, seguido por la ISCC. Y lo novedoso, nuestro estándar colombiano ASCO ya comienza en el 2022 a participar y a jugar en este escenario de los aceites certificados, con un poco más de 24 mil toneladas de aceite de palma. Esto realmente para la palmicultura colombiana es un orgullo. Y vemos que al comparar 2020-2021 aún tenemos un crecimiento con una variación de 1.4% en el aceite mundial certificado. Ahora, cuando le damos una mirada por zonas, vemos cómo la zona oriental es una de las zonas palmeras que más está aportando en volumen de aceites certificados y también en el porcentaje. Lleva el 50% de ese aceite certificado está saliendo de la zona oriental, seguido por la zona norte y luego la zona central. Pero fíjese en esta cifra. Cuando luego analizamos, ¿sí?, por zonas del volumen total de aceite producido en cada zona, qué porcentaje está certificado, conseguimos que el 63% en la zona norte del aceite producido es aceite ya certificado. Esto marca una diferencia cuando le damos a mirada por zona. Sin duda la zona oriental sigue ahí en ese segundo lugar, pero también vemos cómo ya en una mirada por zona vamos posicionando zonas que van llegando a tener la mayoría de su aceite certificado y que va variando, digamos, año a año. Ahora, ¿cómo hemos producido este aceite? Importantísimo. Fíjense aquí en el mapa, en el área boscosa que tenemos, área con bosque a nivel nacional, estudios internacionales han demostrado que en Colombia hemos desarrollado una palmicultura sana, una palmicultura que no está tocando bosques que están en climas, y que el área mínima que ha afectado a algunos tipos de bosques son bosques en sucesión, bosques que están en su estado secundario hacia un proceso de sucesión donde ya han tenido una intervención agrícola, porque la mayoría de nuestro desarrollo ha estado en tierras que estaban ocupadas por otros cultivos agrícolas de tipo herbáceas y pasturas principalmente, que cuando nos comparamos con otros vecinos de Latinoamérica no ha sido la regla que hemos mantenido en Colombia. Vemos cómo otros países han afectado, pero llama nuestro zoom es a cómo estamos desarrollando una palmicultura en Colombia y qué potencial realmente tenemos en nuestro país para seguir creciendo con una palmicultura sin tocar un árbol. Nosotros tenemos un potencial solo si vemos en este mapa de la UPRA, ¿sí?, en suelos con altitud alta y media, hay un poco más de 15 millones de hectáreas que podemos sembrar palma. Pero cuando vemos la frontera agrícola y el área que tenemos prácticamente en agricultura y otros cultivos, palma solo tiene 0.5 millones de hectáreas. Les mostraba ahí en la cifra y todo el potencial que hay para ganar espacio con un cultivo que hoy se posiciona en el segundo cultivo del renglón agrícola en Colombia. Entonces, ahí realmente la palmicultura en el contexto nacional y mundial tiene un gran espacio, pero ¿cómo vamos a demostrar nosotros que realmente estamos haciendo una palmicultura sostenible? Es donde vamos a hablar este espacio esta tarde, ese índice de sostenibilidad. Y este índice de sostenibilidad no sale de forma fortuita, corresponde a una estrategia de sostenibilidad sectorial.
En el sector palmero y en Cenipalma hemos venido organizándonos aquí en el gremio palmero por líneas de investigación y extensión. Y la línea de producción o de sostenibilidad, la línea estratégica, es una de esas líneas, de las 11 líneas que nosotros tenemos hoy de investigación y extensión, como hoja de ruta para poder elevar ese estatus de sostenibilidad en la palmicultura colombiana, que cuando nos vemos dentro de la línea, pues queremos cómo movilizar esa brecha que hoy presenta el sector hacia oportunidades de mejora en tres frentes principales, en un frente o pilares que llamamos Colombia Origen Sostenible, Mercado Sostenible y generar un espacio de gobernanza. Pero vamos a centrarnos un poquito hoy en lo que tiene que ver el clúster o el clúster de palmeros o núcleos palmeros sostenibles dentro de ese pilar de Colombia Origen Sostenible, donde nuestros dos productos o enfoques principales están en tener una línea base de sostenibilidad. Saber los palmicultores colombianos dónde estamos parados en materia de sostenibilidad y qué oportunidades de mejoras tenemos. Y ese índice de sostenibilidad pues se convierte en esa herramienta que nos va a ir marcando el termómetro en materia de sostenibilidad en la palmicultura. Entonces, si ya tenemos ese desarrollo, esa herramienta, ¿cuál es la estrategia de sostenibilidad del sector palmero? Vamos a hablar un poquito de esa estrategia de sostenibilidad. ¿Qué es eso que venimos hablando de Colombia Origen Sostenible? ¿Cómo vamos nosotros a ser parte de esta estrategia los palmicultores colombianos? Y a partir de ahí, ¿cómo vamos a seguir creciendo en una palmicultura diferenciada y posicionar al sector colombiano realmente como ese sector que marca la diferencia en la producción? ¿A través de qué? De condiciones que permitan generar la sostenibilidad y esa diferenciación, ¿sí? Facilitar y validar ese cumplimiento de esas prácticas, ¿sí? Con énfasis principalmente en productores de pequeña y mediana escala y generar reconocimiento a estos palmicultores que están haciendo las cosas bien para que su aceite producido pueda tener ese posicionamiento en el mercado local, pero también en los mercados internacionales, y todos los palmicultores, todos los que estamos inmersos en este negocio, podamos salir en defensa de nuestro aceite en los mercados nacionales y internacionales. Entonces, quería darle este contexto a nivel general, y antes de entrar en materia en el índice de sostenibilidad, vamos a darle espacio a nuestros moderadores para que hagan unas preguntas. Claro que sí, Alcibiades, igualmente con Brigitte, hemos creado un par de preguntas a través de Mentimeter. Por favor, Brigitte, nos puedes ayudar compartiéndolas, gracias. Listo, Celeste, ya tenemos la primera pregunta. Mis compañeros vuelven a compartir el link de Mentimeter para que ustedes puedan acceder a la pregunta y dar respuesta. Voy a abrir la votación. Muchas gracias, Brigitte. Entonces, esta primera pregunta, ¿qué es el programa Aceite de Palma Sostenible de Colombia? Si bien contamos con el link, entiendo que quienes no pueden acceder al link pueden también participar a través del chat. ¿Qué es el programa Aceite de Palma Sostenible de Colombia? Daremos unos segundos entonces para esperar sus respuestas. ¿Ya contamos con respuestas, Brigitte? Todavía no. Tenemos, no señora, todavía no tenemos. Normalmente en estas que exigen como que la gente, las personas escriban, los participantes escriban, damos una esperita. Ya, dos respuestas ya tenemos. 141 participantes y dos respuestas. Muchas gracias, Brigitte. ¿Qué es el programa Aceite de Palma Sostenible de Colombia? ¿Lo han escuchado? ¿Lo conocen? ¿Han hecho parte de él? Llevamos un grupo de respuestas más, Brigitte. Van seis respuestas. Ustedes me dirán en qué momento mostramos las respuestas. Siete respuestas. Damos una esperita más. Vamos animándonos a
a dar la respuesta en torno al programa de aceite de palma sostenible de Colombia. Bueno, hay 10 en estos momentos. Recuerden que en el chat está el link del Mentimeter. Se lo tomamos, le damos clic y nuevamente accedemos para poder dar respuesta. Quienes no alcancen o lo logren a utilizar el link del Mentimeter pueden dar también respuesta por el chat. 16 respuestas en estos momentos. Bueno, Brigitte, yo creo que sí, démosles unos segunditos más para que vayan pensando muy bien sus respuestas, entendiendo que tenemos un grupo alto de participantes, de más de 140. Contamos con 17 respuestas por el momento. Bueno, vamos a esperar entonces unos segundos más. 18, 19 y en la 20 abrimos entonces. Me dice, quedó 19. 20, listo. Adelante, Bri. Gracias. Bueno, ¿qué es el programa de aceite de palma sostenible de Colombia? Es una herramienta estratégica para decirle, ay, se me fue. ¿Lo puedes subir, por favor, Bri? Listo, gracias. Es una herramienta estratégica para decirle al mundo que producimos un aceite respetuoso con los recursos naturales, con los entornos sociales y con las mejores prácticas agrícolas. Bueno, busca que el aceite de palma sea reconocido nacional e internacionalmente por su aporte a la sostenibilidad. Es una oportunidad que tenemos los palmeros para validar ante el mundo que nuestro aceite es diferenciado. Uf, poderoso. Una estrategia, podemos subir un momentico, Brigitte, por favor, para leer el de la derecha. Ya. Bueno, es un mecanismo de autodiagnóstico válido que permite identificar debilidades y fortalezas para trazar la senda conjunta para llegar al gran objetivo de un sector sostenible. Una iniciativa creada por Fede Palma para consolidar la producción de aceite de palma sostenible. Es una forma de acreditar que nuestro aceite es único y diferenciado al lado de los demás aceites vegetales producidos en el mundo. Iniciativa creada para que el aceite de palma sea sostenible. El programa de aceite de palma sostenible en Colombia es una estrategia que busca el equilibrio ambiental, social y económico en nuestra palmicultura. Y los demás van por esa misma idea, mercados sostenibles y gobernanza, consolidar la producción de aceite de palma sostenible internacionalmente. Una iniciativa que contribuirá a consolidar nuestro origen sostenible. Bueno, yo creo que recogemos muy buenas ideas hasta el momento. Continuamos entonces con una segunda pregunta antes de cederle la palabra a Alcibiades. Podemos participar con el mismo link o también a través del chat a quienes no puedan acceder al link con la siguiente pregunta. ¿Qué es el índice de sostenibilidad? ¿Ya tenemos abierta la pregunta, Brigitte? Sí, señora, ya acabé de abrir la votación para que puedan escribir sus respuestas a la pregunta, ¿qué es el índice de sostenibilidad? Perfecto, Brigitte, muchas gracias. Entonces, igualmente, haremos unos segundos para que puedan redactar sus respuestas. ¿Qué es el índice de sostenibilidad? Tenemos dos respuestas por el momento. Ahí nos vamos calentando motores para seguir aprendiendo y refrescando conocimientos en torno a este tema tan importante. 4 respuestas, 5, y creo que podríamos ya mostrar esas respuestas, Celeste. Por favor, sí, por favor, Brigitte. En cualquier momento aparecen las otras 30. ¿Qué es el índice de sostenibilidad? Vamos leyendo. Es una herramienta que permite medir el grado de cumplimiento de las empresas en materia de sostenibilidad a través de sus 3 ejes, económico, ambiental y social. Es un mecanismo para medir las brechas de sostenibilidad, una herramienta paso a paso, porcentaje de avances. Es la forma de medir qué tan sostenible es mi cultivo. Totalmente de acuerdo, es un indicador que mide el avance en términos de sostenibilidad de una plantación o de una planta de beneficio. Una herramienta que permite medir el nivel de sostenibilidad en el sector palmero. Una herramienta para medir el nivel de cumplimiento de la norma.
Entonces, las ideas van muy similares. Le cedo la palabra entonces a Alcibiades. ¿Cómo viste las respuestas? Pues Celeste, no, realmente no me esperaba menos de este público. Creo que es un público que está conectado con estas estrategias de sostenibilidad. La verdad que esto hace que nuestra presentación sea muy interactiva, que el público realmente vaya siguiendo este espacio de presentación con el nivel de conocimiento que hoy tienen frente a lo que estamos desarrollando. Por eso, pues la verdad me siento bastante identificado con las respuestas. Entonces vamos a continuar, si ven ya mi pantalla completa, Celeste, con la presentación. Bueno, muy bien, entonces vamos entonces a hablar del índice de sostenibilidad, y creo que lo que les voy a seguir mostrando no va a estar tan ajeno a lo que el público respondió en las preguntas. Entonces vamos a abordar esta segunda parte de la presentación realmente hablando de esa herramienta índice de sostenibilidad. ¿Y qué es esa herramienta realmente? Fíjense que ustedes lo decían, es una herramienta que nos permite saber dónde estamos, medir, levantar, conocer la línea base de sostenibilidad del sector palmero, que nos permite identificar oportunidades de mejora, tanto lo económico, lo ambiental y lo social. Además, priorizar cuáles son los frentes de acción que podemos nosotros abordar dentro de ese proceso de mejora de acuerdo de las necesidades y generar un plan que nos permita, como decían, con ese paso a paso, ir cerrando o abordando esas oportunidades de mejora que tenemos desde el punto de vista de prácticas que podemos nosotros ir implementando a nivel de finca, aspectos legales que podemos ir resolviendo y también cumplimiento con estándares desde una vista del comportamiento económico, ambiental y social. Eso es el índice de sostenibilidad y es una herramienta que podemos descargar de una plataforma que se denomina Extension Solution, una plataforma en la cual hemos venido trabajando el desarrollo de esta herramienta con solidaridad, que genera un usuario y una contraseña. Si alguien quiere, incluso ahorita en un sistema de prueba, puede copiar este correo electrónico y esta contraseña de prueba y navegar en la herramienta. Es una herramienta que tiene unos seguros de navegación que nos permite que al interactuar ustedes sin unos permisos, no podrían, digamos, acceder a información sensible que tenemos. Por eso pueden navegar con este usuario y la herramienta no le va a pasar absolutamente nada en la información que ya tiene, para que vayan conociéndola. En un paso a paso se descarga, donde se registran, ¿sí? Donde van a seleccionar un contacto, a crear un contacto para generar información de él, seleccionar las características de ese contacto, en las cuales, qué funciones queremos desarrollar, ¿sí? Recolectar datos, por ejemplo, ¿sí? Y a partir de ahí, hacer un proceso, llámese de supervisión o desarrollar un plan de acción y darle un seguimiento al desempeño, la estrategia paso a paso que lleva ese productor, un usuario o un productor. La herramienta está estructurada a través de tres ejes, ¿sí? El eje económico, ambiental y social, y cada eje está a través de unos principios. De los 10 principios que tenemos de producción de aceite de palma sostenible, ¿sí? Y esos principios están conectados con unos temas, ¿sí? Y en cada tema tenemos unas prácticas. Por ejemplo, en el económico tenemos 2 principios, tenemos 5 temas, tenemos 12 prácticas. En el ambiental, 14 temas, ¿sí? Tenemos 4 principios, 14 temas y 47 prácticas que se evalúan. En el eje social, 10 temas y 20 prácticas y 3 principios. Esta es la estructura que tiene el eje y es el corazón del estándar colombiano ASCO que se maneja para la producción de aceite de palma sostenible. Ahora, ¿cómo está estructurado? Obviamente, hemos incorporado esta herramienta un concepto de riesgo, que el productor identifique o que podamos identificar en el productor a qué riesgos está expuesto, y aquí es un riesgo de cara al proceso de producción de aceite de palma sostenible. Y pues un riesgo, todos sabemos que es un evento que se puede presentar aún puede ser incluso positivo o negativo y que nosotros no lo tenemos previsto y que realmente cuando nosotros lo proyectamos podemos
bajar su probabilidad de ocurrencia. Entonces, por eso mismo se calcula por la magnitud del daño que puede causar y la probabilidad de ocurrencia o que se presente. Y en ese sentido hemos estructurado la herramienta entendiendo qué es lo urgente, qué es lo importante, ¿sí? Y qué es lo recomendado, lo que llamamos riesgo alto, medio o bajo. Esta es la forma como tenemos estructurada la herramienta para poder identificar ese paso a paso a través del concepto de riesgo. Entonces, ¿cómo funciona? Arrancamos por un eje, por ejemplo, el eje económico. De ese eje pasamos a lo que es un principio, por ejemplo, el que tiene que ver agroindustria productiva. Pasamos a un tema, planificación y diseño, luego una práctica, y esa práctica evaluamos unos comportamientos, unas preguntas que evalúan el comportamiento del productor para ver a qué riesgo está expuesto. Es como la herramienta va teniendo un nivel de detalle hasta llegar al comportamiento en la ejecución de la práctica del productor. Luego, cuando seguimos analizando la estructura de la herramienta, por ejemplo, en el eje económico, el índice de sostenibilidad les decía que tiene 2 principios, 5 temas y 13 prácticas. Al analizar el peso que tiene cada uno de esos temas, de esos principios y esas prácticas, vemos que el principio que tiene el mayor peso es el principio 1, ¿sí? Cuando mirábamos el principio 1, allá está relacionado con esa industria productiva, ¿sí? Y el tema 2, que tiene que ver con el tema de mantenimiento del cultivo, todas esas prácticas asociadas al mantenimiento, son los que tienen mayor peso en la evaluación dentro del eje económico. Cuando miramos el eje ambiental, el índice tiene 4 principios, 14 temas y 46 prácticas. Ahora bien, cuando evaluamos en esas prácticas y esos temas, vemos que el principio que tiene mayor peso es el principio 3, que es de cero deforestación, que a su vez es el tema 6, que aquí pueden ver que es también la no deforestación. Entonces, ¿qué busca con esto? Pues evaluar unos comportamientos que lleven a que la palmicultura, como les mostraba antes, en Colombia no está afectando áreas con bosque. Y realmente esto nos permite ir nosotros analizando con mayor amplitud otros aspectos como el aspecto social. Cuando vemos la parte social, está compuesta por 4 principios, 10 temas y 20 prácticas. Ahora aquí el tema es un poco diferente. ¿Cuáles son los que tienen más peso? Tiene el principio 7, sí, que tiene que ver con trabajo decente, y el tema de seguridad y salud en el trabajo. Luego vemos el trabajo decente también y el tema 1, que tiene que ver con formalización de los trabajadores y formalización laboral. Y luego el principio 9 con el tema 6, que tiene que ver relaciones responsable y tenencia de la tierra. En la parte social está estructurado con estos temas y luego vemos cómo se va en esta telaraña estructurando los temas que le damos mayor o que revisten mayor importancia en la evaluación del índice de sostenibilidad. ¿Cómo vemos la herramienta en un proceso de navegación? Pues tiene un tablero de control donde nosotros a través de ese tablero de control podemos segmentar por grupos, ¿sí?, de brechas a nivel nacional o a nivel local, a nivel de plantación, a nivel de finca, ¿sí? Y poder medir. Esta herramienta pues funciona en un tablero de control que podemos utilizarlo a través de nuestra pantalla en un PC, y ahí vamos escogiendo las diferentes variables que nosotros podemos evaluar e interactuar dentro de la herramienta, llámese a nivel de principios, llámese ejes, llámese temas, llámese prácticas, comportamientos del productor desde lo nacional, desde la zona, desde un municipio, desde el departamento, un núcleo palmero o incluso llegar a exclusivamente a la finca de un productor donde nos genera un plan de acción y un plan de trabajo para poder abordar el proceso de identificación y profundización en cada una de las brechas. Ahora bien, esa es la estructura como metodológica, cómo está organizada la herramienta. En su proceso de implementación, ¿cómo vamos en la implementación del índice de sostenibilidad? Entonces, miremos, a nivel nacional, ¿sí?, esta es una mirada nacional de cómo vamos. Un poco más de 3.000 productores
¿sí? 3.000 productores que ya hemos levantado el índice de sostenibilidad, donde tenemos productores de pequeña escala, alrededor de 3.000, de mediana escala alrededor de 626 y grande alrededor de 118, que ya cuentan con esta herramienta y que ya han levantado su línea base. Esos poco más de 3.800 productores tienen un impacto en alrededor de 268.000 hectáreas. Y cuando vemos el comportamiento del índice, cuando vemos a nivel en este mapa de calor, a nivel nacional, ¿sí? Vemos que donde tenemos las mayores oportunidades de mejora en el componente ambiental, ¿sí? Obviamente, en la parte económica vemos un mayor desempeño de los palmicultores en la implementación de las prácticas, lo que nos lleva a tener un nivel de avance a nivel de prácticas de finca en un poco más del 50%. Creo que esto realmente en Colombia, cuando vemos este promedio en la diversidad de zonas, de sus zonas, de palmicultores, de condiciones agroecológicas que tenemos, es bastante alentador, pero el reto es cómo vamos a avanzar en esa oportunidad de mejora para poder elevar, digamos, nuestro índice de sostenibilidad. Participa un poco más de 47 núcleos palmeros que ya vienen levantando el índice a nivel de sus fincas, tanto propias como a nivel de proveeduría. Esto es importantísimo, la participación y la interacción, no solo con núcleos palmeros, sino con otros prestadores del servicio de asistencia técnica e incluso plantaciones individuales que ya están aplicando el índice, que son plantaciones de gran escala que utilizan la herramienta. Pero dejen, les explico un poco más que esta mirada nacional es solo una fotografía del dashboard, ¿sí? Que nosotros podemos tomar. Pero cuando comenzamos a entrar en la herramienta, podemos darle una mirada departamental o zonal. Fíjense, por ejemplo, para este caso, cuando vemos la zona norte del país, el comportamiento del índice, cómo lo podemos observar por departamento. Y en cada departamento va a variar, ¿sí? 7 departamentos analizados, ¿sí? Donde podemos ver que 6 de ellos presentan un riesgo medio y uno de ellos en materia de práctica riesgo alto. Es un análisis de una mirada desde el departamento. Y solo en la zona norte estamos llegando a un poco más de 1.100 productores y 48.000 hectáreas. Esto puede tener una mirada incluso del municipio. Y si me bajo a escala, llego al núcleo palmero. Entonces, en la zona central, nosotros podemos llegar un poco más, a entender cómo están los palmicultores a nivel de departamento. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de Santander, ¿sí? Es donde vemos un mayor desempeño en el índice de sostenibilidad, ¿sí? Vemos que esos 5 departamentos que analizamos aquí, los 5 se encuentran en riesgo medio, ¿sí? Y con un índice del 55.8%. Eso tiene un impacto de un poco más de 1.600 productores y 59.000 hectáreas. En la zona oriental, por ejemplo, ¿sí? Vemos, este es un caso, digamos, cuando vemos en el caso de Vichada, una plantación que levanta el índice de sostenibilidad con un desempeño bastante importante, pues no son muchos, pero pues estamos dando una mirada de departamento, pero en el resto de la zona oriental vemos un desempeño medio en el índice de sostenibilidad, analizando estos 4 departamentos y 3 de ellos en riesgo medio, llegando a un poco más de 160.000 hectáreas con 496 productores. En la zona suroccidental, por ejemplo, con alrededor de 10.000 hectáreas, 565 índices de sostenibilidad en productores de igual número, donde vemos pequeña escala 545, medianos 19 y uno grande. El desempeño es mucho más bajo en la zona suroccidental. Pero fíjense, les voy a mostrar un ejemplo que esta herramienta nos permite a nosotros dar una mirada a un zoom más bajo y es a la escala del núcleo. Este es el ejemplo de un núcleo de zona central, ¿sí? Cuando ustedes ven el promedio nacional, allá estaba en 52%, pero ya cuando me bajo a un núcleo palmero, ¿sí? Este núcleo ya está llegando al 60% de desempeño, mejorando incluso en el promedio que mirábamos nacional en los aspectos del pilar ambiental, que es el que presenta a nivel nacional un menor desempeño y mayor oportunidad de mejora. Vemos que este núcleo
ha venido ya aumentando su estrategia, tiene 219 productores, alrededor de 16.000 hectáreas, y cómo va en su índice de sostenibilidad. Y si seguimos haciendo zoom, yo puedo llegar a un mediano productor. Y fíjense qué pasa cuando ya yo llego a un productor con los cuales venimos trabajando en la estrategia paso a paso de implementar estas mejores prácticas. En este mediano productor ya nosotros conseguimos un mayor desempeño. Ya vemos un productor que es mediano, que en materia social, responsabilidad social total en su finca, productividad con unos niveles de productividad muy buenos, ¿sí? Y también en la parte ambiental con un nivel de avance muy bueno. Que sin duda hay oportunidades de mejora, pero es un productor que, de acuerdo a la estrategia paso a paso, nosotros podemos decir que es un productor que podemos considerar un productor sostenible, un productor que está siguiendo ese paso a paso, un productor que está avanzando. A escala de ese productor, nosotros podemos seguir bajando en el índice de sostenibilidad. Y aquí quiero detenerme un rato en este productor de pequeña escala. Yo sé, este productor es tan juicioso, este productor es tan juicioso que miren, ustedes han visto, por ejemplo, situaciones como esta, fincas inundadas, pero es que no tengo la maquinaria, pero es que no tengo la ditcher o no tengo el tractor. Este productor coge la pala y va y saca el exceso de humedad del lote. Hace drenaje, mire este tipo de drenaje que hace manualmente. Pero eso realmente tiene recompensa, estos niveles de productividad, las prácticas que implementa. Un productor de 15 hectáreas, ¿sí? Y mire el desempeño en materia de sostenibilidad. Es un productor que aquí está. Yo sé que es tan juicioso que debe estar aquí conectado porque no se pierde una. No se pierde un espacio que hace Cenipalma. No se pierde una reunión que hacemos. Y ahí, si está, que ponga una carita o escriba ahí en el chat, porque seguramente está viendo estas fotos y debe identificar cuál es su finca. A nivel de pequeños productores o productores de pequeña y mediana escala, tenemos las mayores oportunidades de mejora, porque no se trata realmente en materia de adopción de tecnología o agricultura de precisión, ¿sí?, de buscar la información satelital o los drones o los tractores de última tecnología. Podemos hacer esto que hace este productor. Ahí tenemos que materia orgánica, no tiene que ir a comprar, ahí tiene la hoja y la utiliza, y usted aquí la ve, ¿sí? Utiliza la cobertura. Este productor no tiene riego, es de zona oriental, ¿sí? Y es uno de los productores que hoy está marcando, el camino en materia de sostenibilidad. Como este, tenemos un poco más de 50 productores que llamamos finca tipo, y son los productores que vienen mejorando integralmente en lo económico, como ven aquí, en lo ambiental y en lo social. Un productor que guarda realmente un ambiente armonioso con el entorno, ¿sí? Y todos sus trabajadores, tiene dos trabajadores fijos, si mal no recuerdo, ¿sí? Y esos trabajadores los tiene permanentemente formalizados, trabajan ahí en su finca, y ellos, es un lujo hablar con los productores de esta finca en la zona oriental, y es un material libre. Entonces, no hay excusa para decir de no mejorar. Levantamos el índice inicialmente, se hizo un plan de trabajo con este productor, se le mostró la ruta paso a paso, en qué podía mejorar, produce más de 34 toneladas por hectárea. Entonces, realmente, nosotros vemos en esto una herramienta muy poderosa para que los productores, principalmente de pequeña y mediana escala, puedan avanzar, saber dónde tienen sus oportunidades de mejora e ir mejorando en los procesos de implementación de esas prácticas de sostenibilidad. Nosotros, en todas las zonas palmeras, en las cuatro zonas, venimos trabajando con grupos de productores en la cual van dando el paso a paso. Arrancamos con una parcela, esa parcela luego implementa en toda su finca y lo llamamos un productor referente, después de que pasamos una parcela demostrativa a un productor referente. Y ese productor luego comienza a avanzar en las prácticas ambientales y sociales y lo denominamos finca tipo, que es un productor que ya, como este, podemos decir que está en la senda y en el top de la sostenibilidad. En esa ruta hemos también analizado el índice de sostenibilidad desde otras miradas. Yo les decía que estábamos organizados por principios. Y cuando evaluamos los principios, ¿sí?, para este caso,
mostramos cómo realmente son los principios asociados al pilar ambiental que presentan principalmente las mayores oportunidades de mejora. Nosotros en este proceso hemos evaluado del nivel de riesgo, y yo insisto mucho en el riesgo, porque es donde el productor debe hacer mayor esfuerzo, cómo salir, digamos, de esas prácticas que hoy en la ruta de la sostenibilidad podrían estar afectando a que tenga un índice de sostenibilidad mayor y pueda decir, compararse con productores como los que les mostraba en las diapositivas anteriores. Entonces, para este caso, un gran trabajo que tenemos en esa palmicultura armónica con su entorno, en cómo no reemplazo de ABC en prevención y mitigación de la contaminación, y pues realmente pues en los otros aspectos vemos que estamos a nivel de un riesgo medio con oportunidades importantes de mejora. Al analizar, ¿sí?, estas brechas de sostenibilidad, ¿sí?, a nivel de campo, por temas, allá estamos viendo principios, dándole una mirada por temas, nosotros tenemos unos rangos en los riesgos. Cuando vemos riesgo bajo, son productores que tienen un índice de sostenibilidad superior al 71%, un riesgo medio, el índice se va a encontrar entre el 41% y el 70%, y un riesgo alto está inferior al 40%. Entonces, fíjense, entre 0 y el 40%, ¿cuáles son las prácticas que presentan mayor riesgo? Estas prácticas que están aquí en color verde son ambientales, fíjense, en su mayoría, y luego tenemos las prácticas que están en color azul, son las sociales, donde los palmicultores tenemos que hacer mayor esfuerzo para mejorar nuestro desempeño en materia de sostenibilidad. Cuando evaluamos las prácticas que se encuentran en un riesgo medio, rango entre el 41 y el 70%, ¿sí?, conseguimos que, pues aquí conseguimos de los tres ejes o de los tres pilares, que diga económico, ambiental y social, pero son prácticas, por ejemplo, en la parte económica, que son este color amarillo, ¿sí?, el verde, que es la parte ambiental, y luego en lo social, este azul, que se encuentra en un riesgo medio. Ahora, cuando hago una mirada hacia un riesgo bajo, está aquí la agujita nos va mostrando el nivel de riesgo, vemos que las prácticas que tienen un riesgo bajo son, pues, aquí sobresalen muchas prácticas en materia social, ¿sí?, luego algunas prácticas ambientales y esta práctica económica asociada con la cosecha, que tiene todo el sentido, entendiendo pues que es donde el productor debe asegurar sus ingresos y mejorar, digamos, el desempeño en materia de práctica, porque él parte del proceso a nivel de finca que nos va a garantizar que tengamos un aceite sostenible. Ahora bien, ¿cómo venimos trabajando ya en la herramienta? ¿Cómo venimos articulando este proceso con los núcleos palmeros? Para todos no es extraño, porque han escuchado en otros escenarios, ¿sí?, que el índice de sostenibilidad sale como estrategia para movilizar el paso a paso en este proceso de producción de aceite de palma sostenible. Y la herramienta nos permite inicialmente definir cuál es esa línea base, ¿sí?, a través de los tres pilares, identificar esos riesgos y cuáles también son los beneficios asociados que tiene un productor para implementar esas prácticas. Y el paso a paso consiste en que el productor debe luego trabajar en aquellas prácticas que le permitan minimizar los riesgos, ¿sí?, y que ya ha tomado, nosotros llamamos ahí un productor responsable, ha tomado una actitud responsable frente a este balance de índice de sostenibilidad que tiene su finca, ¿sí?, y comienza a enfocarse en cómo reducir los riesgos. Luego va a dar un paso ya hacia no solo reducir los riesgos, sino implementar aquellas prácticas que le permitan cerrar esas brechas productivas, ambientales y sociales, ¿sí?, mitigando esos riesgos medios y bajos, y lo que le va a permitir al productor posicionarse como un productor sostenible. Gran parte de nuestra estrategia busca que nuestros productores lleguen a ese escalón de productor sostenible. Es lo que buscamos en la palmicultura colombiana.
que seamos diferenciados, que seamos reconocidos, no por los certificados que tengamos. Es como uno en la vida profesional, el reconocimiento no es por los certificados, sino por las actitudes y hacer las cosas con convicción. Y es lo que buscamos, un compromiso con la sostenibilidad. Y que producto de ello, el productor pueda optar a otros tipos de reconocimientos, y ahí son las certificaciones. Ya vemos que en esta colada de certificaciones sale Rainforest Alliance, que ya no está certificando en palma, ¿sí? Pero entra, para el caso de Colombia, As Colombia, con la corporación Colombia As Colombia. Entonces, ya hay productores que sin duda están teniendo, yo les mostraba en la primera parte, reconocimiento en estos tres estándares. Incluso en el más reciente del Colombia Origen Sostenible a través de la corporación ASCO, ¿sí? Entonces, no es por un certificado, no es por llegar a cumplir un estándar, es por una convicción, es por un comportamiento en materia de sostenibilidad. Y esa estrategia paso a paso busca en un primer nivel, ¿sí? ¿Sí? Esa concertación, tener un plan estratégico, un plan operativo desde la organización de productores, desde el núcleo palmero, ¿sí? Para luego socializar, ¿sí? ¿Cuáles son esas acciones que van a desarrollar los productores identificadas en el índice de sostenibilidad? Definir esos planes de acción para el cierre de brechas, ¿sí? En los tres pilares, ¿sí? Y comenzar ese proceso de implementación y adopción de las mejores prácticas para que pueda posicionarse como aceite de palma sostenible. Cerrar esa brecha de sostenibilidad realmente es el objeto de cada uno de los palmicultores. Los que están aquí presentes, sin duda, han visto que cuando han comenzado esta estrategia paso a paso, han tenido y han cosechado buenos frutos, mejorando su productividad. Cuando vemos cómo se incorpora entonces este trabajo del índice de sostenibilidad en el proceso de fortalecimiento del servicio de asistencia técnica gremial que hoy tenemos de la mano de los núcleos palmeros y otros actores, vemos, ¿sí?, que seguimos esa ruta de planeación o identificación de esa asistencia técnica que llamamos planificada, ¿sí?, identificando las condiciones que tienen esos productores o la caracterización de esos productores, en la cual aplicamos el índice de sostenibilidad, ¿sí?, identificamos esas oportunidades de mejora o brechas causales, ¿sí?, las estrategias, y de los 49 planes operativos, 50 y un plan estratégico que estamos ejecutando este año en materia de asistencia técnica, 36 planes incorporan acciones en materia de sostenibilidad para la implementación de prácticas ambientales y sociales. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque ha sido tradicional de los productores jalar un poco más para las prácticas en materia técnica y ser un poco más rezagado en los temas ambientales y sociales. Pero vemos que esto ya no es en el sector palmero el caso. Ya los núcleos y otros prestadores del servicio de asistencia técnica estructuran estos planes de forma integral y sus equipos técnicos incorporan personal en el tema ambiental, social, ¿sí?, acompañamiento socioempresarial. Y cuando damos una mirada a esto por departamentos en los planes, ¿sí?, fíjense en las acciones. Por ejemplo, en el caso de la zona norte, 10 planes estratégicos que existen tienen acciones en materia ambiental y social, ¿sí? Y esta principalmente cuando evaluamos los pesos, vemos que la gestión ambiental, prevención y mitigación de la contaminación y palmicultura armónica con su entorno son las que llevan los mayores pesos como actividades o prácticas que están implementando desde los planes estratégicos. Cuando nos vamos acercando a las otras zonas palmeras, por ejemplo, a la zona central, 11 planes de los 14 que existen, o 17, si no estoy mal, en la zona central, incorporan acciones en materia de sostenibilidad ambiental y social, y las prácticas que más sobresalen son prevención y mitigación de la contaminación, gestión ambiental, palmicultura armónica con el entorno, uso adecuado y eficiente del suelo, ¿sí?, y cero deforestación. Trabajando ya en unas prácticas que van apuntándole de acuerdo a los resultados de ese índice de sostenibilidad, a cerrar esas brechas en materia de sostenibilidad. Cuando nos vamos un poco más a la zona oriental, hay de los planes, son 19 que tenemos en la zona oriental,
10 de ellos incorporan acciones en materia de sostenibilidad ambiental y social y sobresale prevención y mitigación de la contaminación, palmicultura armónica con el entorno y gestión ambiental, que están trabajando en la zona oriental como planes de acción específico a los resultados que están obteniendo en el índice de sostenibilidad en aras de mejorar su desempeño. En la zona suroccidental, ¿sí?, de los planes estratégicos 5, los que existen allá incorporan acciones en materia ambiental y social, y ahí están prevención de la contaminación, gestión ambiental. Ven que las temáticas son muy parecidas en todas las zonas que están abordando en busca de mejorar ese desempeño del índice de sostenibilidad de la palmicultura colombiana. Yo creo que esto es un gran hito para Colombia, para la Colombia palmicultora. Creo que tener hoy a los núcleos palmeros, a otros prestadores, ya entendiendo cómo vamos a mejorar nuestro desempeño en sostenibilidad, nos va a abrir las puertas a todo ese esfuerzo que queremos de tener ese aceite colombiano que hemos llamado único y diferenciado. Y sin duda, al posicionamiento del Orient, Colombia Orient Sostenible, y que podamos aumentar el volumen y la cantidad de productores certificados con nuestro estándar nacional a través de la Corporación Más Colombia. Yo creo que esto debemos de meterle compromiso y mucha fuerza a nivel de sostenibilidad y seguir avanzando en la implementación de esas mejores prácticas. Ahora bien, ¿cuáles son las prácticas? Me preguntarán, ¿cuáles son los frentes de trabajo? Entonces, ¿en qué prácticas estamos avanzando? Cuando vemos la ruta, ¿cuál es la estrategia que estamos empleando nosotros para poder movilizar las prácticas a nivel de finca? Pues yo les decía que la estrategia funcional para la implementación, digamos, del índice de sostenibilidad o resultado de los planes de acción del índice de sostenibilidad en las fincas tipo lleva un primer paso, que es el levantamiento de la línea base. Luego pasamos a socializar, ¿sí?, a socializar cuáles son esos resultados que están saliendo de esa línea base con los palmicultores, ¿sí? Elaboramos de forma conjunta ese plan de acción, ¿sí? ¿Sí? Luego se concerta ese plan de acción, cuáles son los frentes, cuáles son las prioridades que presentan mayor riesgo o mayores facilidades para que el productor comience a implementar las oportunidades de mejorar y cerrar esas brechas. Y luego pasamos a un proceso de monitoreo y seguimiento, que es otra ventaja que tiene la herramienta. Podemos levantar el índice de sostenibilidad hoy, ¿sí?, y en un mes, en dos meses, en tres meses, ¿sí?, o al año, dependiendo de cómo hayamos estructurado ese cronograma y plan de acción, hacer un monitoreo y poder comparar cómo estaba la línea base frente a los procesos de mejora que ha implementado el productor. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son las prácticas? Cuando vemos a nivel de finca, ¿qué se está haciendo los núcleos palmeros sostenibles? Por ejemplo, desde la parte económica, vemos una serie de prácticas, ¿sí?, que son todo el tema que hemos venido de implementación de plantas acompañantes, plantas nectaríferas, o lo que muchos están hablando del sotobosque. Incluso los productores hoy montando viveros con especies nativas para no solo proteger sus rondas hídricas, mejorar su entorno y su paisaje palmero alrededor de su finca, sino también para aumentar la biodiversidad dentro de su cultivo y las plantas acompañantes, ¿sí? Una serie de prácticas como también el uso eficiente de recursos hídricos, ¿sí?, que es fundamental desde el componente económico. Esto es solo por dar algunos ejemplos de las prácticas que vienen implementando los productores. Ahora, cuando vemos el tema ambiental, donde les mostrábamos en el índice de sostenibilidad que presenta las mayores oportunidades de mejora, conseguimos, ¿sí?, que prácticas como todo el tema de herramientas que estén relacionadas con, orientadas a mejorar esas condiciones, orden y limpieza del trabajo y manejo seguro de los productos y herramientas que tienen en la finca, mejores condiciones de almacenamiento, ¿sí?, manejo integral de residuos sólidos, gestión integral de agroquímicos, ¿sí?, incluso los procedimientos operativos a nivel de finca, como los productores ya tienen también herramientas y manuales que les permiten conocer el paso a paso para una determinada práctica, llámese económica, ambiental o social,
¿sí? El tema sin duda de capacitar a los productores y a sus trabajadores, cómo realmente evitar la contaminación de fuentes hídricas cercanas o el suelo a través de filtraciones por descargas de agroquímicos con camas y mesas biológicas, ¿sí? Organizando sistemas de sépticos, ¿sí? Manejo seguro de los agroquímicos, gestión integral de las rondas hídricas. Esto ha sido realmente un solo zoom, un pequeño zoom de algunas de esas prácticas en materia ambiental que se vienen trabajando. En materia social, a la vez de que nosotros vamos levantando el índice de sostenibilidad, que vale la pena, digamos, resaltar que se me está escapando, que parte del crecimiento ha sido también con estos proyectos de cooperación y el equipo de apoyo que tenemos recientemente. Incluso nuestro grupo se acaba de fortalecer con nuestros extensionistas sociales, ¿sí? Entonces, esto está tomando también mucha relevancia, cómo fortalecer prácticas como formalización laboral, ¿sí? De la mano de Fede Palma, un programa que comenzamos a trabajar ya hace buenos años con diferentes estrategias. Hoy en día se denomina el Plan Padrino, ¿cierto? Y ahí tenemos una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a esto, Marisa, que se está conectada. Felicitaciones por todo este trabajo. Y esperamos realmente poder avanzando el afianzamiento de prácticas sociales como los procesos de certificación de presencia o no de grupos étnicos en los entornos palmeros, el procedimiento de resolución de conflictos en los entornos palmeros, el manejo de plaguicidas, cómo capacitar a estos productores, también todo el tema de sistemas de PQRs, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Hay muchos otros frentes que estamos trabajando desde lo social. No tenemos un equipo grande en este componente, ni los núcleos palmeros apenas también están trabajando y avanzando en este proceso, pero tenemos ya una herramienta y una estrategia que nos permitirán en la medida en que vayamos afianzando en estos planes avanzar en este proceso. El índice de sostenibilidad nos permite en una primera instancia identificar dónde estamos, pero les decía yo luego que podemos monitorear. Con uno de los proyectos que ejecutamos el año pasado, que llamamos SOAT1, nos permitió hacer un monitoreo en un grupo de productores que ya le habíamos levantado el índice de sostenibilidad, a ver cómo iban mejorando. Y ahí conseguimos, ¿sí?, que, por ejemplo, en el caso de la zona central, monitoreamos 103 productores, tenían una línea base de 45, una mejora, pareciera lenta, pero cuando uno ve la cantidad de prácticas, ¿sí?, por ejes, por principios, por temas que tienen los productores, vemos que están dando los pasos, ¿sí? En la zona oriental, 55, estaba en una línea base del 55.8% y vemos una mejora hacia el 57%, en la zona norte del 46% hacia el 50%, y cuando vemos, digamos, por zonas, ¿sí?, cuáles fueron, digamos, los niveles de mejora de línea base frente al monitoreo, las zonas que tuvieron un poco más desempeño que las otras, ¿sí? Vemos, por ejemplo, aquí en la zona norte, en la parte económica, luego vemos acá en la parte ambiental, la zona central, luego vemos en la parte social, la zona oriental, ¿cierto? Cómo va mejorando desde la línea base hacia el monitoreo. Y eso, pues, refleja de que el accionar paso a paso va teniendo efecto en la mejora de los productores. Cuando analizamos este desempeño por eje en el monitoreo, ¿sí?, en la parte económica, ¿sí?, vemos que la mayoría de los productores están por arriba del nivel de riesgo, ¿sí?, ¿sí?, del 40%, que es el riesgo alto, o productores que se encuentran, digamos, con prácticas más susceptibles en materia de sostenibilidad. Encontramos que en la parte económica, pues lo que presentó una mayor mejora tuvo que ver con la gestión operativa, cómo realmente se están llevando registro, cómo se está manejando la plantación, el aprovechamiento de residuos sólidos en el monitoreo. Cuando vemos la parte, evaluamos un poco el monitoreo, la línea base en los aspectos ambientales, vemos que lo que estuvo un poquito más desempeño tuvo que ver con todo el diseño y manejo
digamos, de ecosistemas, ¿sí? Todo el tema de control de la erosión, vemos un poco también de manejo de sustancias químicas, ¿sí? Y una serie de prácticas que ya los productores han venido manejando y que, pues, si bien hay unas que están todavía aquí por debajo de esa línea de alto riesgo, pues han venido ya dando un paso, ¿sí? hacia la mejora y a superar el nivel de riesgo, y que todavía nos queda un camino alto por recorrer. En la parte social, les decía, es donde ya vemos productores que en algunas prácticas, pues prácticamente no es una práctica que se genere en el sector relacionado con trabajo forzoso y trabajo infantil. Por eso, pues acá hay un alto desempeño en eso, pero en otros temas relacionados con gestión de proveedores, planificación para tenencia a la tierra, ética, buen gobierno, los palmicultores presentan un buen desempeño, y donde tenemos que hacer mayores esfuerzos tiene que ver en los temas de seguridad y salud del trabajo, obviamente un poco más en formalización y mitigación de otros riesgos a nivel de manejo del cultivo. Bueno, hasta aquí un panorama del índice de sostenibilidad que nos pone en la palmicultura a enfrentar unos retos, ¿sí? Pero también nos muestra unas grandes oportunidades para seguir mejorando y para seguir en esa senda de esa palmicultura que llamamos o que hoy los colombianos palmicultores estamos empeñados en que sea única y diferenciada y que tenga un origen diferenciado. En ese sentido, retos de consolidación de esa línea base, llegar a la mayoría de palmicultores, como les mostraba, llevamos solo 3.800, ojalá nos acerquemos a esos 7.000 muy prontamente, que ustedes, los representantes, los núcleos que están aquí, los productores, también sigan usando esto, una herramienta gratuita, una herramienta que es para el beneficio de los palmicultores, ¿sí? El monitoreo de los indicadores de sostenibilidad. ¿Por qué? Levantar la herramienta nos va a tomar un tiempo, pero también requiere que luego estemos haciendo monitoreo. Entonces, ese es un gran reto, la consolidación de esas fincas que nosotros llamamos referente o fincas tipo, que sirvan de ejemplo para el resto de palmicultores, como las que les mostraba en la lámina anterior, ¿sí? Y también cómo arrancar procesos de investigación en temas de sostenibilidad, que nos permitan tener mayores elementos para darle a los productores para avanzar en la implementación de prácticas. Oportunidades. En los núcleos palmeros, fortalecer esos equipos sociales y ambientales para meterle velocidad, no solo a levantar la línea base, sino también a la implementación de práctica. El tema de buscar también proyectos que permitan la consecución de recursos con cooperación internacional para darle mayor velocidad a las estrategias y despliegue de la línea de sostenibilidad, que sin duda va a ser fundamental para nosotros llegar a cerrar esas brechas. Procesos, bueno, apoyados en los planes estratégicos podemos avanzar con los POAS, en los procesos de transferencia, mejores prácticas que también ya venimos trabajando, estrategia de sostenibilidad del sector palmero también, una oportunidad para seguir mejorando y participar. Yo creo que es una herramienta que nosotros hoy tenemos en la palmicultura colombiana, que no la tiene Malasia, Indonesia, no la tiene en Centroamérica ni en otro lado, es colombiana, es nuestra y que hoy está marcando la diferencia, y por eso podemos posicionar nuestro sector también, nuestra estrategia, y con todo esto, sin duda, cómo ir enfocando a cerrar esas brechas económicas, ambientales, sociales, que hoy las vemos como oportunidades de mejora para tener esa palmicultura que todos queremos, única y diferenciada. Hasta aquí, estimados moderadores, para dejarle mucho más tiempo de interacción a la audiencia. Pues Alcibiades, muchísimas gracias por compartirnos ampliamente las distintas cifras que tenemos en términos de sostenibilidad, en qué consiste y qué avances tenemos también con la herramienta del IDS, y cómo con lo que hemos venido construyendo se han ganado los terrenos para ir consolidando esa estrategia del sector, ¿no? Pero bueno, antes de continuar con el espacio de preguntas para Alcibiades, tenemos dos invitaciones muy especiales para ustedes. La primera de ellas es una invitación a la sesión número 51 del Congreso Nacional Palmero,
espacio en el que se discuten los problemas que afectan a los palmicultores y también se toman decisiones. La segunda invitación es a la 18ª Reunión Técnica Nacional de Palma de Aceite, que se desarrollará en Bucaramanga el 27, 28 y 29 de septiembre. Es una cita donde ya abordaremos temas mucho más técnicos. Bueno, ahora sí, vamos con el espacio de preguntas por parte de ustedes hacia Alcibiades. Tenemos las primeras preguntas, Alcibiades. Nos pregunta Dalí Rojas desde Bogotá. ¿Cuáles son las razones por las cuales el eje ambiental es el que suele tener menor calificación dentro del índice de sostenibilidad? Muchas gracias, Dalí. A ver, más que calificación, llamamos desempeño. Tradicionalmente, la palma es un cultivo como los demás cultivos agrícolas en Colombia. Y nosotros hoy tenemos un estándar con unos principios bastante rigurosos en materia de sostenibilidad. Y lo que hemos visto que los productores, cuando siembran un cultivo agrícola, y palma no es la excepción, van inicialmente enfocados a cómo lograr las mejores condiciones productivas. Por tanto, las prácticas que le aplican mayor velocidad en la implementación están asociadas a esas prácticas o a esos temas técnicos, ¿cierto? Cuando nosotros evaluamos el índice de sostenibilidad y las prácticas en materia ambiental, por ejemplo, esta es una herramienta que se me escapó decir, está diseñada para que la apliquen técnicos, extensionistas que han tenido un proceso de capacitación, de formación en el uso de la herramienta de entrenamiento. Entonces están entrenados para ello y para un productor, voy a ponerle ejemplo, que vive en una finca, para él no es mala práctica hacer vertimiento de las aguas usadas en la cocina, ¿cierto? Entonces, cuando comenzamos a evaluar una serie de prácticas como esas, hacen que los temas relacionados con la parte ambiental generen un mayor desempeño en materia de índice de sostenibilidad. Y es por una cultura que tienen también los palmicultores en materia de temas ambientales en el campo. La palmicultura la tenemos replegada en la periferia del país, ¿sí? Mirada en la zona suroccidental, ¿sí? Que también en general mantenía un menor desempeño, y ahí podemos conseguir una serie de prácticas donde realmente para el productor no ha sido tradicional y no la ha visto como una mala práctica. Cuando se la evaluamos, obviamente queda como una oportunidad de mejora, y eso hace de que la parte ambiental sea la más rezagada. Bueno, Alcibiades, tenemos una segunda pregunta. Esta pregunta la formula Oscar desde Bogotá y dice, en términos de implementación de buenas prácticas ambientales, ¿cómo está Colombia en comparación con otros países de la región? Y va unida a otra pregunta, ¿las prácticas sostenibles pueden mejorar realmente la competitividad de Colombia a nivel internacional? Sin duda. Cuando nosotros nos comparamos, yo les decía ahorita que esta herramienta somos únicos en ella y nosotros estamos dando un paso. Colombia se está adelantando, se está anticipando y por eso queremos diferenciarnos. Conocemos palmicultura en otras zonas donde todavía no se están preocupando por este tema. Digamos, se están preocupando un poco más incluso por tener un certificado que por lograr un mejor desempeño en materia de sostenibilidad a nivel de plantaciones. Colombia hoy nos estamos preocupando. Si bien la certificación es ese reconocimiento, nos estamos preocupando por mejorar el desempeño en prácticas ambientales, económicas y sociales de nuestro cultivo. Eso nos marca una diferenciación a leguas. Hemos incluso sido solicitado a nivel internacional para dar charlas, para orientar este proceso a mejores prácticas, incluso a Semipalma. Realmente le solicita, por ejemplo, Perú, por ponerles un ejemplo, que los orientemos y los ayudemos a ver ellos cómo mejoran su estándar y nos contratan, ¿sí?, a través de nuestro programa Tecnopalma, ¿sí?, para que se haga un proceso de acompañamiento para que ellos mejoren. Nos están viendo, nos están observando desde afuera, porque nosotros vamos avanzando. Y esto es lo que nos va a mostrar un reconocimiento internacional y va a decir, ese aceite que se produce en Colombia tiene y marca la diferencia y nosotros lo estamos demostrando. Hoy, como ven muchos cooperantes, IDH, Cargill, GIZ, ¿sí?, se está aliando con nosotros para movilizar esta estrategia del índice porque dicen
es una herramienta poderosa y Colombia es el único que la tiene. Bueno, Alci, muchísimas gracias. Tenemos una tercera pregunta. Nos pregunta Dayana desde Villavicencio. Desde la experiencia, ¿cuál es el valor agregado para el palmicultor si implementa prácticas sostenibles? Yo les mostraba aquí dos ejemplos de un mediano y un productor de mediana escala y otro de pequeña escala, ¿sí? Y la diferencia es monstruosa. En materia económica, sin duda, los mejoramientos de productividad los vemos rápidamente cuando comenzamos a implementar práctica, pero es el nivel de satisfacción que tiene el productor. Es la convicción que logra el productor a decir, yo en materia social, mis trabajadores, mi entorno, lo estoy haciendo bien. Y también cuando ve ese paisaje, cuando nosotros vemos esa palma armónica con su entorno, esa palma que respeta los límites planetarios, esa palma que puede convivir incluso con otras especies. Y los palmicultores que entran a su cultivo y comienzan a ver un armadillo, un oso, aves, comienzan a ver la biodiversidad dentro de su cultivo porque estamos también haciendo un proceso de transición de prácticas. Era tradicional entrar con zapatos embolados y salían sin un polvito a los cultivos de palma. Hoy podemos entrar a un cultivo donde podemos ver sotobosques, especies acompañantes, herbáceas y arbustos que no tenemos por qué tumbar o gastar dinero en control de estas especies que van a ser de la palmicultura una actividad que conviva con otras especies. Entonces, yo creo que sin duda al palmicultor lo va a llenar lo va a conectar, ¿sí?, con unos temas de convicción en materia de sostenibilidad. Los trabajadores sienten un ambiente mucho más agradable de confianza, de pertinencia en los cultivos, ¿sí? Lograr que los trabajadores también vean eso como suyo, como propio. Esas son las grandes ventajas y que hagan parte. No es el dueño de la plantación. La plantación tiene una serie de actores. El dueño que tiene la tierra o el cultivo, pero también los trabajadores y su familia que viven de ella. Son todos los beneficios agregados. Bueno, muchas gracias, Alcibiades. Continuamos con la ronda de preguntas. Ya varios se vienen animando más. La cuarta pregunta nos la formula María Luisa Palacio. Quisiera saber si poseen información técnica respecto a la implementación de camas biológicas. Dado que existe un vacío muy grande en ese tema, pues no se posee información base. La guía ambiental no hace referencia a este y al momento de hacer auditoría, los criterios del auditor son muy diferentes. Excelente. Efectivamente, este año, con el equipo de extensionistas ambientales, desde el año pasado, venimos trabajando, incluso con una persona que nos está apoyando, Cristi González, Carlos Andrés, Rincón y todo un equipo, venimos desarrollando una serie de guías. Para este año tenemos proyectado publicar unas 16 guías en materia de camas biológicas, manejo de agroquímicos, residuos sólidos, ¿sí? Tenemos una serie de materiales que este año vamos a sacar al servicio de los palmicultores también como guías para avanzar en la implementación de sus prácticas, el manejo de bodegas, todo ese tipo de información. Este año van a tener material tanto para los productores como para los técnicos. Y vamos a tener alrededor de 16 publicaciones al servicio de los palmicultores este año en materia de sostenibilidad ambiental y social. Perfecto, Alci, muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza Sergio Jiménez. ¿Cómo se encuentra catalogada la palmicultura en Colombia con relación a la directriz de la debida diligencia que promueve la Unión Europea? Bueno, va a ser uno de los temas que se va a tocar en Congreso Palmero. Va a haber, si no estoy mal, un taller o una charla sobre el tema de debida diligencia. Y Colombia venimos trabajando en esa ruta y como les digo, el frente de la sostenibilidad en Colombia es integral, no solo lo económico, lo ambiental y no social, sino que nuestros palmicultores vienen ya y como les mostraba, el nivel de volumen de aceite certificado en Colombia que va más del 25%, que hoy ya está cumpliendo con estos estándares internacionales. Les mostraba cómo estaban en la norma RCPO y SC,
cómo van evolucionando este proceso de certificación y, por supuesto, cumpliendo a esos requisitos internacionales como la vía de diligencia. Gracias, Alcibiades. Una sexta pregunta, Juan Vélez desde Bogotá. Luego de varios años de emplear la herramienta IDS, ¿qué debemos ajustar? ¿Cuál hacia dónde se debe dirigir la implementación de esta herramienta? Sin duda, como toda herramienta, como toda herramienta, nos quedan oportunidades de seguirla evolucionando y estamos trabajando ya con Alianza, con Solidaridad, para poder mejorar la navegabilidad en el dashboard, ¿sí? Para nosotros poder comparar indicadores desde otra perspectiva, por ejemplo, poder organizar muy bien la plataforma de monitoreo, que nosotros podamos revisar el nivel paso a paso que lleva cada productor. Vamos a tener un Zoom especial para los productores que llamamos finca tipo, que podamos hacer un análisis especial para ellos. Así que la herramienta está en evolución, es una herramienta realmente joven y el impacto que está generando en los pocos años. La lanzamos durante la pandemia, realmente su año de implementación tiene 2021, que le hicimos la validación en campo, 2022 cuando comienza el mayor volumen de levantamiento de información y lo que va corrido el 2023 con resultados bastante alentadores. Pero sin duda quedan oportunidades de mejora para seguir buscando la interacción de datos, ¿sí? Mejorar algunos aspectos también, porque hay diferencias entre productores de pequeña, mediana y gran escala. Algunos temas que no aplican para algunos productores aplican para otros. Entonces estamos haciendo ajustes de ese nivel, pero también estamos avanzando en el entrenamiento de los equipos técnicos para que sea más asertivo en la aplicación de la herramienta y que tenga un mayor conocimiento a la hora de levantarla. Por eso nos dimos la tarea de desarrollar una serie de instrumentos para poder capacitar a los técnicos y facilitar a los núcleos información que aumente su nivel de conocimiento, no solo sobre la herramienta, sino sobre las prácticas para su evaluación. Bueno, gracias, Alci. Continuamos con una pregunta, está algo larga, pero bueno, te la voy a dictar. Juan Hernández, teniendo en cuenta la nueva normatividad europea relacionada con la prohibición de importación de productos agrícolas, con antecedentes de deforestación, ¿se ha evaluado la opción de ir más allá incluyendo y sugiriendo una metodología que verifique el tema de deforestación, promoviendo la georreferenciación de toda la finca de monitoreo satelital y mecanismos de verificación en campo de esa posible deforestación asociada al cultivo? Sin duda, en el área de liderazgo ambiental de Fedepalma y de planeación sectorial sostenible de Fedepalma, se está desarrollando, ¿sí?, una metodología y una herramienta que va a permitir, incluso viendo cómo la integramos con otras herramientas de monitoreo que estamos trabajando en la federación, para tener un sistema de monitoreo a la deforestación con información georreferenciada, con una información no solo del área en palma, sino también de la finca palmera, porque para poder ver la deforestación no podemos ver el polígono de la palma, sino el polígono de la finca. Ese proceso comienza este año su implementación. Listo, Alci, se siguen animando con más preguntas. Esto se amplió. Juan Hernández nos pregunta, ¿dónde debemos concentrarnos en la inversión de recursos de cooperación internacional? ¿Cerrar el levantamiento del IDS a nivel nacional? ¿Concentrarnos en cerrar brechas con apoyo? Juan, gracias por tu pregunta. Yo creo que es un tema en paralelo, como yo le mostraba. A la vez que vamos levantando la línea base, pues no podemos dejar a los productores ahí esperando mucho para que ellos vayan mejorando. Entonces aquí lo que nos faltan sin duda para poder avanzar son más manitos, decía por ahí un amigo mío, más manos para poder meterle velocidad. Y ahí sin duda el trabajo de cooperación que hemos tenido con Cargill, con Solidaridad, con IDH, ¿sí?, con GIZ, ha sido fundamental porque nos ha permitido meterle velocidad. Cuando vamos en una zona, por ejemplo, voy a ponerle ejemplo de zona norte. En zona norte comenzamos con proyecto IDH, levantamiento de la información durante pandemia 2021.
Este año es una de las zonas, y por eso lo miran los resultados, donde estamos trabajando mucho más en el proceso de implementación de prácticas y que vamos a terminar este año con un monitoreo a ver cómo hemos avanzado. En la medida en que vayamos teniendo mayores apoyos en materia de financiamiento, porque pues, y los núcleos también se vayan involucrando un poco más en este proceso, vamos a poder trabajar en paralelo, ¿sí? Levantar el índice hasta llegar a los 7.000 palmicultores colombianos, pero a su vez trabajar en los planes de acción y luego dar al monitoreo. Es una herramienta que no va a parar. Bueno, Alci, tenemos tres preguntas antes de dar cierre a esta ronda. La siguiente nos la formula Carlos Felipe González Chavarro. ¿Qué implicaciones tiene la utilización de materiales híbridos en comparación con las variedades y los insectos polinizadores en los índices de sostenibilidad? Realmente el índice de sostenibilidad, cuando uno está evaluando la herramienta, permite escoger el material. Si voy a aplicar el índice de sostenibilidad a material guinensis o a material híbrido. Y eso despliega un nivel de preguntas diferente, ¿sí? Entonces, más que qué incidencia tiene la aplicación del índice de sostenibilidad, no, porque el índice de sostenibilidad lo que hace es evaluar, como lo mostraban, comportamiento de los productores frente a la implementación de las prácticas y no incide realmente en el desempeño o en el accionar de una plaga o una enfermedad, sino que evalúa cuál es el comportamiento del productor frente al manejo de esa plaga o al manejo de esa enfermedad o al manejo de un caso como el que plantea de un insecto polinizador, ¿sí? Si este material se están utilizando, por eso ustedes ven que tienen varios componentes, comportamiento de práctica, cómo está el nivel de uso de plaguicida o de agroquímicos, ¿sí? Y entonces todo esto lo evaluamos y ahí va a haber el desempeño del índice de sostenibilidad. Como bien saben, la palma es un cultivo bajo en uso de agroquímico y en este caso el híbrido mucho menos. Entonces, pues el híbrido requiere una polinización asistida, donde el trabajo de los polinizadores en el híbrido no es efectivo. Entonces, pues ahí no habría ningún tipo de implicación en la aplicación del índice. Nos pregunta Karen Labastidas, ¿cómo esta herramienta ayudará al sector a implementar las estrategias de salario digno propuestos por la RCPO o en su defecto podría ayudar a medir y afrontar los grandes retos del salario digno? Nosotros en materia, digamos, de social, donde está este tema salario digno, lo que evaluamos es el comportamiento. Sin embargo, yo creo que lo que nos da el índice de sostenibilidad es identificar qué oportunidad tienen los productores para poder mejorar en la medida de que no estén implementando esas mejores prácticas de cara a los temas sociales. Entonces, realmente, cuando nos medimos, cuando vemos la cifra, cuando vemos el indicador en la pantalla, ¿sí? Hemos llegado a finca de productores, por ejemplo, cuando estamos concertando los planes de acción, ¿sí? Productores, por ejemplo, como el que yo les mostraba hoy en pantalla, y decía, no puede ser. No puede ser que yo tenga esta oportunidad de mejora y no lo esté haciendo. Yo tengo que mejorar, ¿cierto? Entonces, evalúa ese comportamiento, ese accionar y esa actitud, sí, responsable, por eso les decía en el paso a paso, que va a tomar el productor frente a la oportunidad de mejora que identificamos en su finca. Sin duda, el índice de sostenibilidad va a visibilizar, ¿sí?, dónde estamos y cómo podemos avanzar en los diferentes frentes, entre ellos este tema del salario digno. Alci, cerramos con esta pregunta que de hecho me causa mucho interés, Andrés Boa. ¿Cómo es el proceso para aplicar y realizar el índice de sostenibilidad en una empresa con el acompañamiento de Senipalma? Bueno, yo te la debería devolvérsela este, pero la voy a responder. Realmente nosotros venimos trabajando con los núcleos palmeros y otros prestadores con lo que llamamos asistencia técnica planificada, ¿sí? La mayoría de nuestros núcleos, ya más de 51, tienen un plan estratégico de asistencia técnica y un plan operativo para el desarrollo de las actividades año a año. Entonces, la mayoría están incorporando como parte de las acciones el levantamiento del índice de sostenibilidad, aquellos que tienen el plan. Pero también hay plantaciones que dicen, yo quiero evaluar mi desempeño en una plantación de gran escala que no necesariamente tenga un plan, y lo puede hacer de la mano. Tenemos un equipo de extensionistas en la zona, sí, Celeste es una de ellas de la zona oriental, sí, que acompaña el proceso, pero también tenemos extensionistas ambientales y extensionistas sociales. Y de la mano con ellos, sí, les dan el entrenamiento
¿sí? Los capacitan para que conozcan la herramienta y le hacen un ejercicio de cómo se utiliza y luego, para el caso de los núcleos, les facilitamos un usuario y una contraseña para su implementación. Si la plantación no está amarrada a un núcleo, pues esta plantación, pues todas, la mayoría, tienen una relación con el núcleo palmero. A través del núcleo a la cual comercializa, puede levantar el índice de la plantación, porque pues a un productor individual no está diseñado para entregárselo, porque la idea es que lo levante un técnico que fue entrenado y capacitado, que pueda aplicar la herramienta bajando el nivel de incertidumbre y aumentando la certidumbre y la efectividad de la herramienta. Bueno, Alcina, muchísimas gracias por ayudarnos en esta amplia ronda de preguntas. Continuamos, de hecho, con más preguntas desde el chat, para lo cual te invitamos que nos ayudes a responderlas. Sin duda alguna, pues los palmicultores en Colombia vienen marcando la diferencia para una palmicultura sostenible. La invitación acá es, por supuesto, a que no perdamos ese impulso, ¿no? Sobre todo en esta recta en la que ya hemos logrado grandes avances. A todos, muchísimas gracias por sus preguntas. Y antes de pasar a la evaluación y al cierre, los invitamos a que se afilien sin costo a la federación y puedan acceder a los beneficios como asistencia técnica especializada para su cultivo, descuentos en productos y servicios especiales, publicaciones exclusivas, servicios de información, descuentos en eventos y pues muchos otros beneficios. Pueden ingresar a través del código QR que ven en pantalla, a través del correo atencionalafiliado@fedepalma.org o a través de las delegadas gremiales de cada una de las zonas. Bueno, entonces ya para conocer sus opiniones en esta recta final y también como una oportunidad de mejora para nosotros, mi compañera Brigitte nos ha ayudado a formular una pequeña encuesta para conocer sus opiniones sobre esta sesión. Adelante, Brigitte. Bueno, para el cierre, y como es costumbre, tenemos unas preguntas preparadas. Una primera pregunta es la que ya está en pantalla. Voy a abrir la votación. Y es la siguiente: ¿cuáles son las estrategias de implementación de la sostenibilidad en su organización? ¿Cuáles son las estrategias de implementación de la sostenibilidad en su organización? Importante, muy interesante que podamos conocer cómo vienen avanzando desde sus plantaciones, qué tipo de implementaciones y estrategias en torno a ella vienen realizando desde sus organizaciones. Daremos entonces unos segundos para que la piensen bien, la estructuren y nos la compartan. Bueno, aquí vamos empezando a poner en práctica lo que escuchamos, lo que Alcibiades nos contó, refrescar un poquito la memoria del trabajo que ustedes, los participantes, han desarrollado en torno a esta temática. Entonces, ¿qué estrategias han venido implementando para ganar o empezar a construir esa sostenibilidad en las zonas, en las organizaciones? Todavía no tenemos ninguna respuesta. Están pensando aún, refresquen el link que les compartieron en el chat. Es el mismo link del Mentimeter, el que hemos estado utilizando hoy. Entonces, ya empezaron las respuestas. Muy bien. Tenemos 112 participantes que estarán listos para dar sus respuestas. Hay dos respuestas. Bueno, démosles unos segunditos más para cargarlas. ¿Cuáles son las estrategias de implementación de la sostenibilidad en su organización? ¿Cuántas respuestas llevamos, Billy? Tenemos dos respuestas. Dos respuestas, ajá. Estoy pensando. Bueno, demos una esperita. Seguramente están concentrados escribiendo, pensando todavía aún en esas estrategias, en cómo es que se ha venido desarrollando esa sostenibilidad al interior de las organizaciones. Queremos conocer un poco, o si están iniciando el proceso, qué estrategias pueden empezar a desarrollar. Tenemos cuatro respuestas, podríamos empezar a mostrarlas. Cinco, bueno, se animaron.
Seis. Siete. Listo. Adelante. Bueno, entonces la cosa va así. ¿Cuáles son las estrategias de implementación de la sostenibilidad en su organización? Creación de cultura de sostenibilidad, muy valioso, gestión de impactos ambientales y sociales, ecobalances, cumplimiento legal, transformación en la fertilización, energías alternativas. Por acá nos responden capacitaciones, hacer prácticas implementando lo aprendido en cada capacitación, no solo es adquirir el conocimiento, sino aplicarlo a sus cultivos. Después de obtener las certificaciones en RCPO e ISSC, esperamos solicitar la auditoría de ABSCO para certificaciones también. Ya van, por decirlo volando, van bien adelantados. Mantener la productividad por largo tiempo. Capacitación a los asociados y sus trabajadores, seguido de la asesoría para la construcción e implementación de las diferentes actividades, como mesa biológica, el cuarto del resto, el recolección de basura. Bueno, ¿qué más nos dicen por acá? Esas estrategias, como mantener la productividad por largo tiempo, que es de lo más retador también. Desarrollar actividades con los grupos de interés en donde se permitan fomentar una cultura sostenible, muy valioso. Objetivos estratégicos y específicos mediante el POA 2023 como núcleo. Ya familiarizamos mucho el término POA, qué bueno. Alianzas estratégicas con entidades que nos apoyan en la identificación de brechas y la implementación de planes de acciones para cerrar dichas brechas. Importantísimo este tipo de alianzas. Bueno, para... Tenemos otra, otrica, sí señora. En cuanto a estrategias enfocadas, ¡ay! Bueno, después... Estás leyendo, bueno. Ya me devolví. Última, adelante. La última que estaba interesante, Brigitte. Listo, dale. En cuanto a las estrategias enfocadas en la sostenibilidad, tengo la implementación de zonas ABC, siembra de nectaríferas. Listo. Con esa cerramos. Muchas gracias, Bri. Continuamos con la siguiente pregunta. Es esta, Celeste, ya voy a abrir la votación. Listo. ¿En qué grado contribuyó la información brindada en este seminario para mejorar la productividad sostenible? Hay tres opciones de calificación: alto, regular, bajo. ¿En qué grado contribuyó la información brindada en este espacio para mejorar la productividad sostenible? Les damos un tiempito también para irla pensando. Las tres opciones: en grado alto, regular y bajo. ¿Se pueden ir abriendo entonces las respuestas de las barras, Brigitte, o ya van apareciendo en línea? No te estoy escuchando. Demos una esperita. Han 23 respuestas en Celeste. Esperemos a ver si se animan a contarnos en qué grado contribuyó esta información. 23... Animémonos, esta información es muy importante para nosotros porque nos permite mejorar, darle cada vez más foco y a todo lo que se construye en este seminario. 25. Bueno, creo que... ¿Vamos cargando? Sí, entonces espérate. ¿En qué grado contribuyó la información brindada en este seminario para mejorar la productividad sostenible? De 25 respuestas, 23 lo calificaron, 24 con una nota alta y con un grado regular, 2 votaciones. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Brigitte? No, señora. Listo, no, pues muchísimas gracias, Brigitte, y Alcibiades también muchas gracias por tus aportes el día de hoy. Para cerrar, Alci, ¿qué impresión tienes respecto a estos resultados? ¿Cómo lo viste? Pues muy, muy contento realmente de las respuestas del público. Vemos un público conectado, digamos, con estas estrategias y estos mensajes de sostenibilidad. Pues sin duda vemos que el compromiso para llevarse algunas iniciativas
hacia el campo es total. Veo también respuestas muy enfocadas a cómo seguir trabajando en temas como ecobalance, en temas como las ABC, en temas de cómo mejorar también ese entorno que permita prevenir la contaminación. Entonces, vemos realmente que las personas que participaron en esta charla, y en especial las que respondieron, se animaron, pues tienen la iniciativa de poder aportar a este sector que todos queremos que sea único, diferenciado, y al desarrollo de esa palmicultura colombiana sostenible. Esperamos que el que respondió de que se certificaría rápidamente en ASCO, pues apliquen ese índice de sostenibilidad y vean cómo van a dar ese paso a paso para que sus productores también saquen bandera. Tenemos una única empresa hasta ahorita que ha certificado pequeños productores en ASCO, pero también tenemos una empresa que se certificó en Colombia Río Sostenible, y creo que es el camino. Bueno, Alce, te reitero nuevamente los agradecimientos. Muchísimas gracias por tus aportes en esta jornada. Aprovecho para reiterarles la invitación al podcast Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana, una serie radial llena de temas técnicos donde podemos ser parte de un intercambio de experiencias. Para acceder a ellos, podemos ingresar a las plataformas de Spotify y YouTube. Y ya para dar cierre, quiero invitar a Andrés Felipe García, director de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible de Fedepalma. Andrés Felipe, bienvenido a Colombia Palmera en Línea. Adelante. Gracias, Celeste. Buenas tardes. Si me activan el video, por favor. Bueno, ya por interno estamos solucionando la activación de la cámara. Para no aburrir aquí a todo el mundo, muchas gracias, Celeste. Arci, buenas tardes. Qué gran presentación, muy grato haber escuchado todo lo que tenías para compartir. Gracias por la invitación para cerrar este foro. Hoy simplemente, pues bueno, un gran recuento que nos hace Arcibiades. Empezó con un contexto general, nos habló de la estrategia de sostenibilidad, su apuesta por la diferenciación competitiva en los mercados, nos habló después de los 10 principios y el IDS en sus ejes económico, ambiental y social, nos habló y nos contó un poco de cómo vamos en la aplicación del índice, el nivel de desempeño. Nos contó también cómo eso fue la base para APSCO, para el programa de aceite, para el aceite de palma sostenible de Colombia, nuestra más reciente apuesta por la sostenibilidad. Vimos en detalle cada uno de los ejes del índice de sostenibilidad, nos mostró las prácticas específicas que se pueden desarrollar para lograr el mejor desempeño en cada uno de sus ámbitos. Y en fin, pues Alcibiades nos mostró desde su enfoque paso a paso cada uno de la ruta de la sostenibilidad, cada uno de los pasos que hemos venido concibiendo y evolucionando de la mano con ustedes y todos nuestros socios para avanzar en la ruta de sostenibilidad. Y muy importante, pues a partir del índice, una herramienta fundamental que nos permite medirnos. Y ahí nos llevó pues al final a los retos y oportunidades. Y este índice es clave porque nos permite medirnos, nos permite conocernos. Si nos conocemos, sabemos en qué estamos, sabemos qué nos falta para lograr un mejor o unos mejores atributos de sostenibilidad. Y si yo sé qué me falta, pues sé qué debo hacer. Y al saber qué debo hacer, puedo cerrar esas brechas para lograr alcanzar los mejores estándares y un mejor estatus de sostenibilidad en nuestra palmicultura para consolidarnos como un origen sostenible en los mercados. Y simplemente para cerrar dos mensajes finales. La sostenibilidad paga, desde el principio Alcibiades nos estuvo contando esto, y paga en términos de productividad, paga en términos de ingresos, pero la sostenibilidad también paga, y aquí él lo mencionó, y aquí hago un parafraseo también de unas palabras que escuchamos a un palmicultor en un evento, a un pequeño palmicultor, y es la satisfacción de hacer bien las cosas, no solo el que nos pague económicamente, sino la satisfacción de saber que estamos haciendo bien las cosas y que estamos llegando a un nivel distinto, y que en conjunto lo estamos pudiendo hacer, y sin duda lograremos diferenciarnos de forma consolidada en los mercados nacionales e internacionales. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por su interés, por su participación. Alcibiades, qué gran presentación. Y bueno,
Vamos todos trabajando juntos por la ruta de la sostenibilidad de la palmicultura colombiana. Muchísimas gracias, Andrés Felipe. Y bueno, lo has dicho ya todo de manera muy resumida y clara en el cierre. Por último, los invitamos al próximo evento de Colombia Palmera en Línea, que realizaremos el próximo 15 de junio. Los detalles se los estaremos compartiendo más adelante. En el código QR que ven en pantalla pueden consultar la grabación de esta sesión en las próximas semanas. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que Colombia Palmera Línea es la plataforma virtual de los palmicultores. Feliz tarde. Muy buena tarde para todos. Gracias.